Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan bien. Buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan. Gracias, Ivania. Buenas noches. Muy bien, miren, sean bienvenidos a lo que corresponde a Excel básico. Es un gusto para nosotros como inglés corporativo poderlos tener en un curso donde se les va a ayudar a poder aprender de la mejor manera lo que corresponde a una herramienta muy importante como lo es el programa, en este caso de Excel. Es para mí un gusto poder ser su docente o su facilitadora en este proceso de aprendizaje y espero que todos los que inicien ese día el curso puedan finalizarlo. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando 4 semanas, en las cuales vamos a estar trabajando 1 hora diaria, de lunes a viernes, que nos corresponde en el horario de 7 a 8 de la noche. Quiero mencionarles que es importante que ustedes se conecten todos los días y que sean puntuales a las clases, porque su asistencia vale un porcentaje para que al final se les pueda otorgar lo que es el diploma que los acredita que ustedes saben Excel básico. Igualmente, es importante que ustedes puedan ingresar al aula virtual y puedan ir explorando, visualizando y viendo cada uno de los temas que vamos a tener cada día. Quiero acá, miren, iniciar ese día con ustedes. Creo que ya les llegó ese mensaje por medio de lo que es el grupo de WhatsApp, en el cual pues todos nos encontramos ahí, tanto los del grupo, Inglés Corporativo y mi persona. Y quiero mandar en este caso las felicitaciones a lo que sería inglés, como inglés corporativo. INSAFOR está cumpliendo sus 30 aniversarios. Y como parte del equipo de inglés corporativo, yo quiero desearles muchos éxitos en su trayectoria de apoyar en capacitar a todas aquellas personas que lo necesitan en su formación, en este caso profesional. Y ustedes este día están iniciando, como lo acabo de decir, una formación profesional que con apoyo a INSAFOR, este curso es 100% gratuito. Ustedes no pagan absolutamente nada. Y es por eso que mandamos en este caso pues nuestras felicitaciones a INSAFOR por cumplir sus 30 aniversarios. Muy bien, miren, quiero también explicarles la metodología de cómo nosotros vamos a estar trabajando acá en lo que sería nuestra hora síncrona, en este caso sería síncrona, y voy a compartirles lo que sería el navegador. Acá miren, cada día ustedes deben de ingresar a lo que sería el aula virtual. Es importante que ustedes puedan acceder a lo que es un porcentaje que ustedes deben de tener como mínimo, que es el 80%, para que se pueda validar su diploma. Ustedes, al ingresar al enlace que les enviaron a cada uno de ustedes, les enviaron un correo electrónico donde iba el enlace para que pudieran ingresar al aula virtual, les mandaron sus credenciales. Además de eso, para que se puedan incorporar al grupo de WhatsApp que tenemos, donde en ningún momento se va a estar colocando información que no sea sobre el curso. Además de ello, los de inglés corporativo, por esa parte, les están enviando en este caso recordatorios que deben de ingresar a lo que es el aula virtual para que ustedes puedan obtener lo que es al final su diploma. Cuando ustedes ingresan al aula virtual, ustedes van a encontrar la opción de mis cursos. En este caso, miren, a ustedes les va a aparecer de esta manera como se los estoy señalizando acá con mi cursor, Excel básico, y en este caso el número que les corresponde a ustedes como curso. Cuando nosotros ingresamos y damos un clic, van a aparecer cada una de las secciones.
Quiero comentarles que las cuatro secciones de las 4 semanas que dura el curso están habilitadas para ustedes. No se van habilitando por semana, sino que ustedes ya pueden visualizarlo. ¿Y por qué hacemos esto? Para que ustedes su progreso lo vayan realizando en el tiempo que ustedes consideren y que tienen tiempo. Entonces, quiere decir que para esta semana, si ustedes dan un clic a lo que es la sección 1, les aparece lo que sería el tema que vamos a tratar toda la semana. Que en este caso ahora es día viernes y la próxima semana pues continuamos siempre con lo que sería sección 1, que es conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Cuando usted da un clic acá, usted puede visualizar que el puntero se vuelve como una manita. Quiere decir que acá, al darle un clic, lo va a trasladar, en este caso, a lo que sería esta parte. En cada una de las partes que se encuentran arriba, que en este caso serían iconos, estamos visualizando lo que serían cuatro cosas diferentes. La primera es el tema en el cual nosotros vamos a estar trabajando cada día. Después van a visualizar el video, un video que para nuestro caso, el video que se está desde este día creando o estamos en este caso ahorita grabando, el día lunes ustedes ya lo van a tener incorporado acá en el aula virtual. Además de eso, miren, como tercera acción que ustedes deben de hacer, todos los días vamos a estar trabajando un foro de discusión y eso va a tratar sobre una pregunta que yo les voy a colocar acá y que ustedes deben de contestarle, habiendo revisado el material que se encuentra en el aula virtual, más la información que yo les voy a proporcionar. Vamos a tener siempre al final de la clase 10 minutos en el cual yo les voy a decir que ingresen a la plataforma y que contesten en este caso la pregunta que les hago en el foro de discusión. Además de eso, miren, ustedes tienen evaluaciones o laboratorios que en cada una de las finalizaciones, ya sea de 2 o de 3 temas, ustedes deben de responder este pequeño laboratorio. Esos pequeños laboratorios les van a ayudar a ustedes para saber si han comprendido cada uno de los temas que se han colocado en el aula virtual. Además de eso, al final les dice si la respuesta fue correcta o fue incorrecta. Y también ustedes pueden volver nuevamente a realizarlo. Todo eso va corriendo un porcentaje que ustedes van cada vez que ingresan al aula virtual. Pero también quiero mencionarles algo. Entrar al aula virtual no es dar un clic, por ejemplo, al tema de este día y realizar esto que estoy haciendo yo ahorita, ya lo vi y eso ya me contó, en este caso, como un tiempo. Sí, le contó como un tiempo corto, porque recuérdese que acá ya hay, ya está un porcentaje que usted debe de tener. Y entonces no es solamente de dar un clic a cada una de las secciones o iconos que se encuentran acá, sino que también que ustedes puedan explorar, visualizar y leer la información que se encuentra. También quiero decirles que en la parte de arriba encuentran material de apoyo. ¿Qué se encuentra dentro del material de apoyo? Se encuentran videos tutoriales donde el docente les explica también, además de la teoría que encuentran acá, les explica la forma de cómo poder trabajar algunos ejercicios que él pone. Pero además de los videos que ustedes pueden visualizar acá, también tenemos plantillas que al descargarlas, es la misma información que el docente les está acá mostrando para que ustedes en conjunto lo puedan ir trabajando. Entonces, ustedes tienen 3 formas de poderlo trabajar y también de comprender mejor el tema. Leer la teoría que es importante para este programa, poder visualizar los videos descargando las plantillas que se encuentran acá e ingresando a nuestras clases que van a ser todos los días de 7 a 8 de la noche. Es importante que ustedes puedan ingresar y que puedan, en este caso, complementarlo con la hora síncrona que vamos a tener todos los días de lunes a viernes. Entonces, al ingresar al aula virtual, ustedes van a explorar el tema. Si tienen alguna consulta de algo que explicaron o que ustedes vieron acá,
En esta hora que tenemos, ustedes pueden realizarlo. De mi parte, yo siempre voy a estar tratando de poderles explicar otras acciones diferentes, siempre tomando en cuenta del tema que tenemos, para que así ustedes vayan comprendiendo mejor toda la información que se encuentra acá. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Me dicen, por favor. ¿O ha quedado claro? Recuérdense que dentro de Zoom tenemos tres formas en las cuales ustedes pueden contestar. Una de ellas es activando su micrófono que se encuentra en la parte inferior, en este caso izquierda, pudiendo contestarme por medio del chat, que es como una nubecita o burbujita que se encuentra y ahí dice la palabra chat. O también, si ustedes quieren hacer alguna consulta, ustedes pueden levantar, en este caso, la mano virtual. Ahí aparece interacciones de emoji en la cual ustedes también pueden levantar su mano. Lo importante acá, y es algo que ustedes deben de respetar y se los hicieron saber dentro de lo que la información que les dieron, ustedes previo a lo que es esta clase o este inicio de curso, tuvieron una tutoría. Entonces, quiero mencionarles que es importante que sus cámaras mantengan encendidas en toda la clase. De repente puede venir alguien de INSAFOR a poder revisar que ustedes están conectando. Y recuérdense que acá estamos virtual y una de las formas en las cuales nosotros podemos saber que ustedes están en la clase es teniendo activada su cámara en toda la clase. Solamente son 60 minutos y este compromiso ustedes lo adquirieron desde el momento que ustedes aceptaron estar en este curso. Entonces, pedirles el favor, solamente tengo dos personas que previamente por medio del grupo de WhatsApp me dijeron que no iban a poder encender sus cámaras al inicio, pero pedirles el favor. También ya ahorita voy a dejar de compartir para poderlos conocer. Y igualmente había dejado ahorita un tiempo y por eso di esta pequeña explicación para poderme presentar con todos ustedes porque vi que al inicio solamente habían ingresado tres. Gracias, Jenny. Gracias, Carmen. Muy bien, voy a dejar de compartir en este momento para poderlo visualizar. Yo veo que la mayoría tiene encendida su cámara, pero antes de todo voy a pasar lista en este momento porque también es importante que pueda pasar lista para ver quiénes están en este momento. Ya se encuentra acá Gilberto Antonio Álvarez. Puede levantar su mano, contestarme por medio del chat o activar su micrófono, por favor. No. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Ingrid Yvette Guzmán. No. Permítanme. Voy a dejarlo ahí en todo lo que estoy pasando. Jennifer, gracias, Jennifer. Sonia Paola Durán. Presente. Gracias, muy amable Sonia. Erika Estefany Cabrera. Carmen Linares. Ivania Natalia Jovel. Jenny Ivette Núñez. Presente. Gracias, Jenny. Permítanme, quiero ver, alguien me colocó acá. Ivania Natalia, gracias, Ivania. Mauricio Rafael Rivera. Presente, presente. Gracias. Vamos a ver, alguien acá me escribió. Carmen Linares. Sí, Carmen. Gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Presente, profe. Gracias. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias, muy amable. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Stephanie. Rafael Ernesto Áviles. No, muy bien. Bien,
Muy bien, miren, yo creo que ahora sí se encuentra ya la mayoría. Dejé acá esto para después, para poder, en este caso, que estuviera la mayoría. Quiero presentarme con cada uno de ustedes. Mi nombre es Vanessa Rodríguez Córdoba. Soy ingeniera en sistemas y formo parte de lo que sería inglés corporativo, donde es una empresa que capacita a todas aquellas personas que no pueden estar en un lugar específico para recibir una clase, sino que deben de hacerla virtual, tal vez por compromisos de trabajo y porque se requiere a veces hacerlo de tarde. Tenemos grupos que van de 8 a 9, grupos de 9 a 10 de la noche, y con eso nosotros los ayudamos a ustedes para que se puedan capacitar. Saber Excel no es haber visto videos tutoriales dentro de YouTube. Saber Excel es haber leído, haber comprendido por medio de la teoría, que es de suma importancia, y eso se lo voy a hacer saber siempre. Cuando nosotros iniciemos siempre un tema, voy a explicarles la parte de la teoría, porque eso es importante cuando nosotros vamos a conocer un programa. Y además de eso, miren, poderles al final, después de haber cumplido con los requisitos que nos pide inglés corporativo y en este caso INSAFOR, de tener el 80% de asistencia como un 80% como mínimo en lo que es el aula virtual. Si ustedes van completando el 100% en cada una de las secciones de cada semana, sería excelente, porque eso quiere decir que ustedes quieren pasar a un nivel intermedio y un nivel avanzado. Nosotros como inglés corporativo tenemos tres niveles, los cuales espero que el grupo pueda pasar al siguiente nivel y así al tercer nivel. Fíjense, estamos iniciando ya medio año. Y entonces eso quiere decir que tienen el tiempo suficiente para poder incorporarse al módulo 2 y módulo 3 y así poder finalizar su formación completa que corresponde en este caso a Excel. Quiero también mencionarles algunas normas de convivencia que son importantes mencionárselas. Primero, levantar la mano virtual. Cuando usted desea hacer una pregunta, con gusto yo voy a estar acá para poderlos apoyar en cualquier duda que ustedes tengan. Pero una de las maneras en las cuales yo voy a poder visualizar que usted requiere, en este caso, hacerme una consulta, es que usted pueda levantar su mano. También puede activar su micrófono. Usted activa su micrófono y me dice, Inge, mire, quiero hacerle una consulta y con gusto yo lo atiendo. Guardar silencio en la hora de clase formativa virtual, y eso no me refiero a que usted va a estar hablando, sino que a que tenga en este caso su micrófono apagado. Quiero mencionarles que desde el momento que ustedes ingresan a lo que es la clase, está siendo grabado. Quiero mencionarles, permítanme que acá hay un micrófono encendido. Quiero mencionarles que muchas veces hemos oído conversaciones que no tendríamos que oír, y yo comprendo que estamos en nuestra casa, que tal vez está nuestra familia alrededor, y entonces yo les pido que tengamos el cuidado de mantener el micrófono. Siempre ustedes estén pendientes de estar visualizando que su micrófono está inactivo si ustedes no quieren hacer ninguna pregunta. De lo contrario, en este caso, ustedes lo pueden activar. En mi caso, por ser administradora de la cuenta, pues yo con gusto, si veo que hay un micrófono encendido y no están haciendo preguntas, pues yo lo voy a apagar. Guardar, en este caso, o dirigirse con respeto a sus compañeros y al instructor. A veces hemos tenido casos que acá ya se conocen y entonces han entrado al mismo grupo y no, a veces pues no se dirigen de una manera correcta. Vuelvo nuevamente a repetirles, este video se sube a YouTube, en el cual cualquier persona que tenga en este caso el enlace lo puede ver. Y además de eso, INSAFOR está haciendo control de los videos. Entonces, pedirles por favor que siempre pues, nos tratemos con respeto. Y una de las partes más importantes que quiero pedirles desde ya es que su cámara debe de estar activa.
Usted puede, en este caso, estar desde su celular o desde una computadora. Yo espero que lo puedan ir haciendo para los que se encuentran desde su celular en una computadora, ya que vamos a estar trabajando también por medio de ejercicios, la contestación de foro que me van a hacer siempre al final. Entonces, es importante que también pues, ustedes tengan un dispositivo adecuado para poder trabajar, ¿verdad? Y que no sea solamente que yo explique, sino que también ustedes me puedan apoyar. También quiero comentarles acá, miren, que les mencionaba que vamos a estar de lunes a viernes de 7 a 8. Nuestras jornadas van a ser de una hora y las clases síncronas van a ser 20 en total. Nuestras 4 semanas inician este día 2 de junio y van a estar finalizando, bueno, yo acá puse martes, pero no, es día jueves 29 de junio. Ese día nosotros vamos a estar finalizando con lo que es el curso. Si ustedes ven, el tiempo se va súper rápido y créanme que igualmente ustedes lo van a sentir cuando ya estemos ya finalizando, que va a pasar muy rápido el tiempo. Y lo más importante que al final las felicitaciones se las van a llevar ustedes porque van a obtener un diploma que los acredita que ustedes saben o tienen los conocimientos de Excel base. Quiero iniciar acá, miren, con el objetivo general de lo que es nuestro módulo de Excel básico, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y que puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de textos en Excel. Voy a ir trabajando poco a poco en la medida de los temas que vamos a ir viendo para que ustedes vayan conociendo cada una de las partes en general. ¿Y por qué es este objetivo? Porque cuando ustedes ya entren a intermedio y ya entren avanzado, todo lo que hayan visto en el básico les va a servir mucho. ¿Por qué? Todas estas acciones que ustedes este día y todos los días que vamos a estar en el curso van a ir aprendiendo paso a paso, ya en Excel intermedio avanzado lo van a ver en conjunto. Por eso es importante que ustedes en este curso se vayan con bastante aprendizaje de las partes que corresponde para trabajar en Excel. Nuestra sesión número uno, como siempre voy a presentar todos los días nuestra agenda, voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, voy a explicar y desarrollar ejercicios para su mejor comprensión y al final vamos a tener nuestro foro de participación. Vamos a comprender 2 semanas en las cuales vamos a estar trabajando con ejercicios que les voy a dejar y que ustedes me los van a enviar por medio de correo electrónico y vamos a dejar 2 semanas para que ustedes puedan también ya quedarse trabajando solamente con lo que es el aula virtual. De mi parte, créanme que es importante que cada una de las clases que tengamos, ustedes queden empapados de la información y que les quede claro cada una de las acciones que nosotros vayamos trabajando en Excel. Y lo mejor de todo es que voy a tratar que ustedes comprendan la parte técnica, no tanto de trabajar un programa, sino que también a la hora de trabajar en una computadora, nosotros siempre debemos de hacerlo en la parte técnica, saber qué es un icono, qué es, por ejemplo, un comando, qué es una acción, que es una palabra que me van a estar escuchando siempre, pero hace referencia a todo lo que trabajamos dentro de Excel. Como objetivo general de sesión, este día vamos a lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo, en este caso, de la hoja de cálculo. Voy a iniciar con una introducción en la cual dice que en la actualidad el manejo de las computadoras para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, dice que Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos, en este caso complejos. Excel
lleva paso a paso procesos a seguir. Excel tiene diferentes formas de poderlo trabajar. Y en cada una de las clases, no solamente les voy a enseñar un método, siempre les voy a enseñar de dos, y si existen tres, y si existen cuatro métodos de poder realizar una acción, yo voy a tratar de podérselos enseñar. Todos los métodos al final siempre nos lleva a realizar la acción. Lo importante es que usted se quede con el método que más fácil, que comprenda mejor o que usted considere que en su proceso de formación o en su vida laboral lo puede utilizar de la mejor manera. Hablando, miren, de la parte de lo que corresponde a los conceptos generales de Excel, ¿usted quiere aprender un programa? Independientemente sea Excel, usted debe de irse a la teoría, porque la teoría le va a mostrar toda la información que usted necesita para reconocer mejor el programa. Usted no se puede ir a un video sin haber sabido qué es el programa o qué es lo que hace. Y entonces acá, miren, hablando de los conceptos generales de Excel, dice que Excel es un programa integrado por Microsoft Office que realiza operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Hablando en este caso de concepto básico de Excel, tenemos la palabra libros de trabajo. Dice que se le denomina libro de trabajo los archivos creados a través de Microsoft Excel. Dice que cuando el programa es iniciado, automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Esto puede comprobarse en la barra de título del programa. Les he colocado acá en mi diapositiva lo que corresponde a una imagen donde tenemos el nombre provisional que aparece cuando nosotros abrimos Excel o el programa de Excel como libro 1. Este va a cambiar cuando nosotros le coloquemos un nombre. Y además de eso, Office tiene siempre esto, que al final coloca el nombre del programa que estamos utilizando. Nadie me puede estar diciendo que estaba utilizando Word. Sí, en mi barra de título yo puedo visualizar que dice en este caso el programa de Excel. Dentro de los programas nosotros tenemos dos formas diferentes. Tenemos el programa en sí puro y tenemos en este caso el área de trabajo. Serían como dos formas diferentes cuando nosotros mandamos a llamar el programa, que automáticamente, si ustedes ven, cuando nosotros lo abrimos, para quienes ya han utilizado Excel, aparece en este caso la acción de darle al libro en blanco. Y eso quiere decir que me está dando el programa la acción de poder, en este caso, ya trabajar desde lo que sería el área de trabajo que me muestra Excel. Cada uno de los programas que nosotros utilizamos en nuestro ordenador tiene una extensión. Quiero mencionarles que nosotros como usuarios, al final nosotros dentro de una computadora, cuando estamos utilizando una computadora, nosotros somos usuarios de ella. Y entonces, cada una de lo que yo mando a llamar dentro de mi ordenador, ellos tienen lo que llamamos extensión. Entonces, para Excel, nosotros mandamos a llamar la extensión .xlsx. Nosotros, aunque coloquemos la palabra Excel, mi ordenador está reconociendo extensión. Es por eso que dentro de mi computadora, ya sea en escritorio, en archivo, en documento, perdón, en documentos, en escritorio, yo puedo ubicar 3, 4, 5 extensiones de Excel con un mismo nombre, en una misma ubicación. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Sí, porque dentro de Excel existen diferentes extensiones. Está la extensión 97-2003, que solamente es .xls. Está la extensión de macro, que es .xlsm. Está la extensión de plantilla, que es .xltx. Entonces, todos esos tipos de extensiones, yo puedo guardarlos en una misma ubicación en mi computadora con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque mi ordenador lo que está viendo es la extensión con lo que lo estoy guardando. Entonces, eso es muy importante. Más adelante vamos a estar haciendo un ejercicio para que ustedes me comprendan bien. Ahora bien, miren, dice la teoría que dentro de mi hoja de cálculo yo tengo columnas y filas, donde
Si yo hablo de filas, ellas están con valores numéricos, y si hablo de columnas, están por letra. Si yo hablo de filas, dice que tiene 1.048.576. Y si yo hablo de columnas, tiene 16.384. ¿Cómo podemos visualizar esta acción? Quiero pasar en este momento ya a poderles compartir mi libro de Excel. Y entonces yo quiero que dentro de esto que están visualizando, y ustedes ya lo vieron para los que ya ingresaron al aula virtual, se dieron cuenta que al final se encuentran las partes que corresponden a lo que sería nuestro... nuestra forma de poder, en este caso, explicarles las partes que corresponden. Ahora bien, si decía la teoría que yo tengo 1.048.576 filas, yo quiero saber si es verdad. ¿Cómo puedo averiguar si esto es verdad? Véanme, por favor, miren, acá en pantalla, las combinaciones de teclas dentro de Excel son de suma importancia. Es por esto que este día yo les voy a estar colocando un PDF en nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes vayan conociendo todos los tipos de combinaciones que podemos trabajar en Excel. ¿Usted quiere trabajar en Excel de una forma mejor? Aprenda a trabajar combinaciones de teclas. Nosotros dentro de Excel tenemos una tecla mágica y yo le llamo de esa manera, y una vez lo vi en una de las teorías que leí, que se llama tecla mágica porque al presionar la tecla Alt, yo quiero que ustedes se den cuenta que el superior de lo que es mi área de trabajo o lo que es mi cinta de opciones y mi barra de título, aparecen números y letras. Y entonces, si por ejemplo mi mouse, miren, acá tengo mi mouse, creo que están viendo ya en cámara, si yo tengo acá mi mouse, acá está mi puntero, y entonces mi tecla, al presionar en este caso Alt, este es lo que serían valores numéricos y letras. Y entonces, si por ejemplo yo quiero guardar este libro en mi mente, dice que acá la letra que debo de presionar es la letra A. Y vean, por favor, miren, ahí está mi puntero. Ustedes creo que lo están visualizando, que yo no estoy haciendo movimiento en él. Si yo quiero guardarlo nuevamente, no puedo colocar D, porque esto es guardar una acción que ya hice, sino que debería de presionar V. Por ejemplo, si yo lo quiero guardar en mi computadora, entonces yo voy a darle a la letra O para que me examine. Y acá, miren, yo voy a ubicarlo. Por ejemplo, yo le voy a decir que lo voy a ubicar en mi escritorio. Ustedes se están dando cuenta que estoy haciendo movimientos sin tocar siempre, en este caso, lo que sería mi mouse. Estoy haciendo acá el movimiento. Por ejemplo, le voy a decir que lo quiero en escritorio. Y acá, miren, le voy a cambiar, por ejemplo, el nombre y le voy a ubicar presión y le voy a quitar el. Vean, por favor, que ya yéndome a la opción, en este caso de guardar, donde ya activé, yo solamente doy Enter y automáticamente yo ya lo tengo guardado en mi escritorio. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar el guardado de mi libro de Excel, cerrarlo con combinaciones de teclas. Poco a poco, en la medida que vayamos avanzando, yo les voy a ir enseñando diferentes dentro de la clase, pero además de eso ya les dije que les voy a colocar un PDF donde hay muchas combinaciones que ustedes se deberían de aprender. Y si ustedes algunas ya las conocen, pues excelente. Eso es importante, que nosotros, además de reconocer cómo trabajar en Excel, también tengamos otras alternativas. Mi mouse se arruina, está bien, porque yo puedo trabajar con combinaciones de teclas que me ayudan y que me facilitan a la hora, en este caso, de realizar, en este caso, opción. Ahora bien, miren, quiero que partamos, que estamos en nuestro libro de Excel y les mencionaba que para poder, en este caso, irme a la última fila y saber si en verdad yo tengo 1.048.576 filas, yo debo presionar la tecla Control y flecha cursora, en este caso, hacia abajo. Al presionar lo que sería esta acción, automáticamente lo que hace es poderme llevar a lo que sería la última fila y la última columna. Pero permítanme que estoy con el teclado equivocado acá. Déjenme acá. Realizar en este caso la acción. Entonces, fíjense acá, miren,
Cuando yo, no, yo estoy trabajando dentro de lo que sería Excel y quiero, por ejemplo, ir visualizando cada una de las acciones que se encuentran acá, puedo trabajar con movimientos y esto lo hago con mis teclas, en este caso, de control y flechas cursoras. Yo tengo flecha cursora hacia abajo, tengo flecha cursora en este caso hacia arriba, tengo flecha cursora hacia la izquierda y tengo flecha cursora hacia la derecha. Cada una de estas acciones que yo hago, o en este caso que realizo dentro de mi teclado, me ayudan y me facilitan a poder ir desplazándome en cada una de las acciones que yo hago, en este caso, con lo que sería mi teclado. Ahora bien, miren, nosotros tenemos acá lo que sería nuestra barra de título. Nuestra barra de título tiene la acción para poder minimizar, maximizar o minimizar tamaño y en este caso cerrar mi libro. Además de eso, tengo mi barra de acceso rápido. Día de mañana vamos a estar comprendiendo mejor para qué nos ayuda tener acá iconos dentro de mi barra de acceso rápido. Además de esto, miren, yo tengo acá lo que son mis pestañas. Desde la versión 2013 para acá, en la teoría dice que antes se le llamaban fichas, pero para Excel, en sí, para Excel, ahora el nombre correcto son pestañas. Tengo mi pestaña de inicio, mi pestaña de insertar, mi pestaña de disposición de página, mi pestaña de fórmulas y así sucesivamente cada una de las que se muestran acá. Dentro de mis pestañas, yo tengo acá, miren, lo que sería mi cinta de opciones. Todo esto que estoy acá con mi cursor se le llama cinta de opciones. Dentro de la cinta de opciones tenemos grupos. Tengo mi pestaña y dentro de mi pestaña tengo el grupo de portapapeles, grupo de fuente, grupo de alineación, grupo de números. Dentro de cada grupo yo tengo comandos. Por ejemplo, en el grupo de portapapeles tengo el comando de pegar, cortar, copiar. En este caso, copiar formato. Dentro del grupo de fuente yo tengo negrita, cursiva, subrayar, color. En este caso, tipo de fuente, tamaño de fuente. Poder cuadricular mi área de trabajo y así sucesivamente para cada uno de ellos conforma cada uno de los iconos. Además de lo que serían mis grupos, además de lo que serían mis comandos o iconos, tengo lo que serían mis indicadores de diálogo. Dentro de Excel, nuestros indicadores de diálogo nos ayudan a poder trabajar acciones que no se encuentran dentro de los grupos. Por ejemplo, miren, si yo me encuentro en el grupo de fuente, que es este que se encuentra acá, que les estoy señalizando, si por ejemplo yo quisiera tachar o quisiera colocar un subíndice, no me muestra acá este icono. Entonces, ¿qué hago acá? Yo debo de venirme al indicador de diálogo. Estoy, miren, en la pestaña de fuente y dentro de él tengo para colocar subíndice, para colocar superíndice y para colocar, por ejemplo, tachón. Entonces, acá, dentro de cada uno de los indicadores de diálogo donde yo me voy ubicando en los grupos, me va pasando para cada una de las pestañas que se muestra en esta ventana y en ella yo tengo más acciones diferentes que no se muestran acá. Entonces es importante que nosotros también podamos ir reconociendo. Cuando abrimos por primera vez un libro, y es por eso que quiero compartirles en este caso ya pantalla completa para que puedan visualizar, yo quiero que se fijen cuando yo le doy nuevo acá o un nuevo libro. Pueden visualizar que me aparece hoja 1. De esta manera nos va a aparecer nuestro libro de trabajo cuando nosotros realizamos en este caso la acción. Pero también quiero comentarles que desde la versión 2013 nosotros tenemos lo que sería una pantalla de bienvenida. Esta pantalla de bienvenida lo que hace es poderme mostrar o ubicarme todos los libros que anteriormente yo he abierto y además de esto para que yo pueda, en este caso, cuando lo abro por primera vez, poder abrir un libro en blanco o poderlo hacer por medio de todas las plantillas que tiene Excel. Dentro de Excel, además de poder ubicar un libro en blanco, también nosotros tenemos plantillas, las cuales, cuando nosotros vamos conociendo cada una de ellas, nos facilita poder organizar
De repente, nuestro tiempo es muy corto para poder realizar una acción y entonces yo busco una plantilla que se asemeje a lo que quiero trabajar, la descargo y entonces lo único que hago es ubicar los datos que yo quiero, teniendo ya formado en este caso el esquema de la información que necesito. Entonces acá, miren, les mencionaba, pues, nuevamente me voy a venir para lo que sería mi libro. Cuando nosotros abrimos un libro por primera vez, nosotros tenemos en este caso lo que sería nuestra hoja 1. Desde la versión 2013 para acá, automáticamente aparece hoja 1. En las versiones de 2010 nos aparecía por defecto tres hojas, pero para las nuevas versiones solamente aparece hoja 1. Dentro de ellas, nosotros tenemos tres formas para poder sacar hojas. Una de ellas es en el botón que se encuentra a la par, que en este caso hace referencia como a un más. Otra forma en la cual nosotros podemos realizar esta acción es darle clic derecho a la hoja. Vean que me abre una ventana emergente. Yo le doy acá en la opción de insertar. Ya automáticamente me aparece la hoja de cálculo y al darle a aceptar, quiero que vean que automáticamente ya me apareció hoja 4. Y una tercera forma en la cual nosotros podemos habilitar hojas es presionando la tecla de función F4. Quiero que ustedes visualicen que F4 me va también incorporando hojas dentro de lo que sería mi área de trabajo. Entonces, tres formas para poder incorporarlo. Sería uno en el botón de más, dos, clic derecho, insertar, y tres, presionando en este caso la tecla de F4. Entonces, ahora, trabajando en este caso en mi área de trabajo, quiero mencionarles que tengo la barra de título, barra de acceso rápido, mis cintas de opciones, mi grupo, mis comandos, mis indicadores de diálogo. Además de eso, en la parte inferior tenemos lo que llamamos cuadro de nombre y nuestra barra de fórmula. La barra de fórmula es importante en Excel. Yo creo que una de las acciones de vista que siempre tenemos que estar pendiente es la barra de fórmula. Y poco a poco, pues ustedes lo van a ir aprendiendo. Además de esto, miren todo lo que visualizan acá que estoy, en este caso, seleccionando en mi área de trabajo. Tengo barras de Ingeniero, herramientas. disculpe. Hola. Dígame, dígame. Disculpe que le interrumpa. Me llamó la atención eso que me acaba de decir de maestra la flecha más. Está es para insertar y la última, que es F4, pero yo le doy y no me da la opción para poder sacar más hojas de cálculo. Sí, es del teclado, donde se encuentra el teclado numérico, en la parte superior de su tecla está desde F1 hasta F2. Usted debe presionar la tecla llamada F4, estas son teclas de función. Si usted está trabajando Ajá, en una laptop, debe de hacerlo ajá. con FN F4. ¿Cómo, Porque perdón? si usted está trabajando con una laptop, debe de ¿Cómo? Sí. hacerlo con la tecla FN y F4. Ah, okay. Ahí está. F4. Excelente. Gracias. De lo contrario, en este caso, no le va a salir. La tecla de función, valga la redundancia, en algunos teclados se encuentran en doble función. Entonces, quiere decir que deben de presionar la tecla FN para que realicen este caso la. Muy bien, entonces fíjense, entonces vuelvo nuevamente a decirles, tenemos nuestra barra de título, barra en este caso de acceso rápido, tenemos lo que sería nuestra área de grupos, indicadores de diálogo, la cinta de opciones, nuestro cuadro de nombre, nuestra barra de fórmulas, el área de trabajo, barra de desplazamiento horizontal y vertical, tenemos nuestra área en este caso de lo que serían hojas. Tenemos Zoom, que es importante dentro de Excel. Entre más información vayamos guardando en columnas, nosotros podemos ir, en este caso, realizando la acción de Zoom para poder minimizar y poderlo visualizar de la mejor manera. Otra forma en la cual podemos realizar esta acción es presionando la tecla de control con nuestro scroll, que es lo que tal vez ustedes le llaman pelotita que se encuentra en medio de clic izquierdo y clic derecho. A esta acción se le llama scroll para poder en este caso aumentar y disminuir. Ustedes se pueden fijar en este momento que igualmente va realizando la acción en Zoom para poder en este caso colocar el tamaño que
Para ahorita, pues está el 100%. Entonces, esas serían, en este caso, las partes que corresponde a lo que sería nuestro libro o nuestra área de trabajo dentro de lo que sería Excel. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Con gusto pueden activar su micrófono o hacerla por medio de lo que es el chat. Y si no, pues con gusto también quisiera oírlos, que todo ha quedado claro. Todo queda claro, muchas gracias. Gracias, Ivania. Para los demás. Sí, todo claro. Gracias. Sí, todo claro. Miren, estoy en este caso desplazándome para lo que sería la última fila. Quiero mencionarles que esto lo pueden hacer con control y flecha cursor hacia abajo o pueden hacerlo con control shift, que también es otra opción con la que se puede trabajar. Me decía la teoría que tengo un mío 48.576 filas. Yo quiero que ustedes visualicen que se están observando dentro de mi área de trabajo de Excel. Decía la teoría que lo que corresponde a lo que serían nuestras filas van a visualizarse por valores numéricos y nuestras columnas se van a visualizar por letras, en el cual tenemos el alfabeto y en este caso, miren, nosotros podemos poder incorporar la última combinación. Solo permítanme que creo que acá está el detalle. Ahí está, pues sí. Quiero que vean que la última combinación que vamos a encontrar sería la XFD, que corresponde a 16.384 columnas. Ese sería el total que tenemos tanto de columnas y filas. Si ustedes me preguntan, ¿alguna vez ha utilizado todas las filas? Sí. En mi caso, yo ya las he utilizado. En columnas no, creo que he llegado hasta 1.000 columnas de información, pero en lo que corresponde a filas, sí. Ya he trabajado en este caso con las 48.576 y todavía me hacen falta para colocar más información. Cuando Excel deja de ser funcional en la colocación de información, debemos de pasarnos a otros programas, los cuales pues nos ayudan a poder ir colocando mucho, mucho más información. En algunos casos, Excel sigue cumpliendo en este caso con el objetivo de poder trabajar de la mejor manera, poder construir la información, que eso es como lo más importante, que se adapte a nuestra vida laboral y que lo podamos hacer en este caso de la mejor manera. Veo acá, ah, gracias. Gracias, gracias, Félix. Gracias, Jenny. Muy bien, miren, solo déjenme, por favor, colocarles acá en el foro que tenemos este día. Les quiero añadir la pregunta. Yo pensé que ya lo había hecho acá. Pero déjenme colocarle en este momento para que podamos pasar a la participación del foro. Dice, mire, pues entonces que la policía. Me cabe añadir. Eso me lo pude utilizar para que podamos pasar el chancán. Ahora sí. Muy bien, pues se quedó viendo. Solo quiero consultar, ¿ya se encuentra acá Gilberto Antonio? Ingrid Ivette Guzmán. Erika Stephanie Cabrera. No. Félix Antonio Palma. Creo que es, sí, ¿verdad? Sí, ya se encuentra acá. Y recuérdense que pueden levantar su mano virtual o contestarme por el chat o activar su micrófono. Jennifer, Stephanie Cortés. No. Rafael Ernesto Avilés. Tampoco. Muy bien.
Voy a pasar en este momento a poderles compartir en pantalla lo que sería nuestro foro de discusión de clase 1. Nuevamente vuelvo a repetirles, vamos a estar 10 minutos antes que finalice la clase, vamos a pasar a lo que es el foro de discusión para que ustedes puedan colocar en este caso acá su respuesta. Y la pregunta de este día dice así, mencione cuatro partes de la pantalla principal de Excel. En plataforma llamada también distribución de ventanas. Estas serían como dos formas en las cuales se les puede llamar. Ya ahorita les acabamos de ver, las tienen fresquitas en su memoria. Entonces quiero que por favor ingresen al aula virtual y que puedan ayudarme a ir contestando. Si por algún motivo usted todavía no tiene acceso al aula virtual, quiero invitarlo a que ingrese al correo que le llegó de inglés corporativo y en él se encuentra el enlace para que pueda ingresar con sus credenciales que ya le dieron a lo que es el aula virtual. Todos los días antes de finalizar la clase vamos a estar trabajando el foro de discusión que pertenece al día. El día de mañana nos corresponde al foro de siempre clase 1, pero un foro 2 para poder en este caso trabajar. Si por algún motivo usted este día no pudo ingresar a la clase, lo invito por favor a poderlo contestar. Siempre va a estar, pero es importante para mí que la participación de ustedes se activa también en las clases, que no solamente de mi parte yo pueda estar hablando, sino que también podamos hacerlo de esta manera, tal vez no ustedes platicando o en este caso contestando mis preguntas, pero sí podemos hacer por medio de lo que él habla. Me dice Carmen que se me escucha cortado. Los demás me escuchan cortado. Sí, se escucha cortado. Sí, se escucha cortado. Muy bien. ¿Y ahorita? Se escucha bien. Hoy sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien había levantado la mano? Dígame, Xiomara. Es que yo tengo acceso ahorita para lo de eso del inglés corporativo, pero lo de mis cursos, a mí solamente me sale el Excel básico, pero no me puedo darle clic o ingresar o ver toda la información, solo me sale cancelar la Le inscripción. sale, Meo. permítame, creo que le sale de esta manera. Voy a pasarme. Voy a entrar desde acá para que puedan ver. A usted le sale de esta manera entonces. Cuando ingresa, le va a salir así Excel básico y acá debe de darle un clic. Cuando le dé un clic, la va a llevar a esta ventana. Y nosotros este día estamos trabajando en sección 1, debe de darle conceptos básicos de entorno de trabajo de Excel. Y al darle nuevamente clic acá, la va a llevar a cada uno de estos iconos que se encuentran acá, que corresponde a cada una de las clases. Usted debe de darle en este caso al tercero. Ahí aparece ya lo que es el foro de discusión número 1, porque el primero es el tema de este día, el segundo es el video que ya el día de mañana o el día lunes le van a estar colocando, y el tercero sería en este caso lo que es el foro de discusión de este día. Acá cuando ya ingresen, no le vayan a dar añadir una pregunta, sino que responder. Y acá en responder, cuando les aparezca de esta manera, le van a dar acá, contestar y le van a dar enviar. Y así es como yo voy a ir viendo acá cada una de las respuestas que ustedes me vayan dando a la pregunta que les hago en el foro. Es que la pregunta donde dice Excel básico, el mío no me sale para dar, o sea, que ingrese, sino que solo aparece en negrita. Y a la par de un lado donde sale lo del setting, solo me dice cancelar la inscripción o configurar el email. Solamente eso me sale. Sí, a mí también eso me sale. Entonces, háganme un favor, hagan una captura de pantalla de eso que están viendo y colóquenlo por favor en el grupo de WhatsApp. Ya el día de mañana los de inglés corporativo por la mañana los van a estar apoyando. Ahí se encuentra un técnico en el cual ellos pueden revisar qué está sucediendo para que los puedan apoyar. Puede hacer que el enlace a ustedes les esté dando conflicto, pero no se preocupe, que para que ustedes puedan ingresar, ya el día de mañana los de inglés corporativo con gusto los van a estar apoyando.
Ya mandé la captura, porque sí, a mí lo mismo me aparece también. Ah, muy bien. Ahorita observo, permítame. Ah, le aparece en negrita. O sea que no les tira el enlace, ¿verdad? Solamente está colocado como imagen. Así es, nada, podemos darle clic. Vale, muy bien. Entonces, yo espero que el día de mañana se los puedan activar para los que no han podido en ese caso ingresar. Ya, si el día de mañana les llegan a resolver, pueden ingresar al aula virtual y poder contestar el foro de este día. Recuérdense que tienen el fin de semana para poder ir, llevar su progreso en el aula virtual, ir revisando cada una de las lecciones que tenemos diarias. Ya este día estamos finalizando, en este caso la semana, entonces volvemos nuevamente a incorporarnos hasta el día lunes. Recuérdense que los horarios de 7 hasta 8 de la noche, siempre voy a terminar 2 minutos antes porque quiero comentarles que todavía tengo un grupo de 8 a 9, pero ya la próxima semana estoy finalizando con ellos y así pues poder finalizar con ustedes exactamente a las 8. Pero este día y la próxima semana voy a estar finalizando con ustedes unos 2 minutos antes para poderme incorporar. Ah, gracias, Jenny. Eso es importante. Ingresen ya al aula virtual. Nosotros estamos llevando un Excel con los de inglés corporativo donde estamos viendo su asistencia, cuánto fue la duración que tuvieron en cada una de las sesiones y el porcentaje que ustedes van teniendo. Todo eso nosotros lo podemos ir viendo. Entonces, me gustaría que como grupo, como este día que han iniciado, ustedes todos puedan finalizar al final. Es importante que ustedes vayan reconociendo el aula virtual. Tienen todo el fin de semana para poderla explorar e ir conociendo, contestando las preguntas que se encuentran allí, resolverlas las veces que ustedes quieran. Lo importante es que vaya quedando claro cada una de las lecciones que ustedes van leyendo acá. Entonces se me conectaron solamente 10 participantes. Bien. Vamos a ver si alguien ya respondió. Voy a actualizar acá. Si no pueden contestar ese día, no hay ningún problema. Es nuestro primer día de clases. Ustedes están conociendo el aula virtual, pero ya desde el día lunes sí voy a querer que todos estos 10 minutos que tengamos, todos puedan ir participando en lo que es el aula virtual. Nuestro foro de discusión de cada día va a ser diario, todos los días. Voy a estar colocando una pregunta para que ustedes puedan irla contestando. Entonces es importante que tengan activo el aula virtual, ya sea desde su celular o en su computador. ¿Alguien más ha tenido problema o no? Sí, yo también tuve el mismo problema que la compañera. Ah, muy bien, Félix. Entonces, no se preocupe, hagan por favor la captura de pantalla y envíenlo por favor a los de Inglés Corporativo. Ellos con gusto los van a estar apoyando el día de mañana por la mañana, porque ya por la tarde creo que está cerrado. Muy bien, miren, Gracias. nos vamos a quedar entonces hasta acá. Espero que vayamos cada día progresando en la parte de poder aprender la parte técnica que corresponde en este caso a Excel y que de mi parte pues poderles enseñar de la mejor manera. Pasen todos feliz noche, feliz fin de semana y nos vemos el día lunes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.